de la carrera de comunicación digital. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Gracias por participar. Oficialmente estamos muy contentos de abrir las cuartas de comunicación digital. Para nosotros, realmente como facultad, es importantísimo, mucho más en este contexto, estar conversando, debatiendo acerca de la comunicación digital. Un poco aburrido, pero tal vez está bueno saber que estas jornadas tiene ese, su cuarta edición, justamente, y para nosotros está buenísimo poder contarles que estas jornadas fueron o dieron casi inicio a nuestras carreras, porque en realidad la primera jornada que hicimos nosotros fue preexistente a la carrera de comunicación digital, a la tecnicatura y a la especialización en comunicación digital con la que cuenta hoy la facultad. Así que cuando nos lanzamos a hacer estas jornadas, la verdad que fue de un insumo hoy realmente importantísimo para poder después desarrollar las carreras que las veníamos trabajando hace mucho tiempo. Hemos trabajado diversas temáticas en estas jornadas anteriores que pasaron, y en estas cuartas justamente nos proponíamos, y en este contexto, debatir sobre una cuestión tan vigente y en un contexto tan complejo como es el que estamos atravesando ahora, ¿no? Todo es digital, y hablar cómo posicionarnos en redes, cómo hacer marketing en redes, pero no por eso dejar de conversar también acerca del problema y los inconvenientes que traen las noticias falsas, la sobrecarga de información. La verdad que desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, bueno, saludo a algunas autoridades, a Yelén Sidún, nuestra secretaria académica, Gisela Sasso, nuestra secretaria académica, Fede Rodrigo, bueno, y a todos y a todas los que están por aquí dando vueltas, la veo Gaby Santero, la directora de la carrera de locución de la facultad, y bueno, y muchas y muchos estudiantes. La verdad que le decía a Bianca, que es otra profe que anda por ahí, hola Bianca, les decía que para nosotros realmente es muy importante este espacio, y es muy importante debatir acerca de algo que nos va a decir algo seguro Sofi, o en la presentación justamente del libro de Ernesto, cómo funcionan esto de las redes sociales, ¿no? Para bien y para mal. Hablábamos en la previa, recién un ratito, que nosotros desde la formación en comunicación, desde la tecnicatura en comunicación digital y de la especialización de nuestro estudio de posgrado, siempre procuramos, lo discutíamos el otro día en un grupito, tener una mirada ni tecnofóbica ni tecnofílica. Esto implica, no sé, ahora seguramente habrá un debate enorme acerca del documental último de Netflix, sobre la postura de ese documental. También seguramente le vamos a preguntar a Ernesto qué piensa sobre eso. Pero justamente esos debates son los que encierran un poco nuestra carrera, porque siempre nos interesa ver la comunicación digital en torno a la cultura digital, a cómo qué sucede con la sociedad, qué sucede con las personas en torno a las tecnologías, y por supuesto, desde una mirada de nuestra disciplina, que es la comunicación, que es importantísimo poder debatirlo y conversarlo con ustedes. Por ahí también, ya creo que lo había nombrado, pero está Cintia Díaz, que es la codirectora, que no sé si la había nombrado, de la carrera de comunicación digital. Pero bueno, yo sin mucho más, les doy la bienvenida. Les cuento que esta carrera tiene ya 3 años de vida. La verdad que estamos muy contentos de poder recibirlas y recibirlos y conversar. Y la verdad, tener distintas posturas. Hoy Ernesto es uno de nuestros disertantes, mañana vamos a estar conversando acerca de posicionamiento en redes, pero bueno, me parece que es muy importante empezar a hablar también de las cosas buenas y malas que tiene las redes sociales. Así que Sofi, le doy la palabra. Estoy también, me olvidé de comentar algo importantísimo, que estas jornadas están, por supuesto, articuladas desde el primero, del inicio, con la agrupación Rodolfo Walsh, que es la conducción de nuestro centro de estudiantes, con las que venimos trabajando codo a codo, por supuesto también conjunto con la Secretaría Académica. Así que Sofía, que es nuestra presidenta, también te invitamos a que nos hagas algún comentario, introducción, y poder dar comienzo a esta jornada. Me encanta porque con Tincho como que nos vamos pasando la palabra, como que nunca se va a entender quién es el que coordina, así que no importa. Bueno, nada, nuevamente darles la bienvenida, agradecerles a todos, todas y todes poder estar acá. Insisto con que, bueno, que son más de 400 compañeros que se anotaron a la jornada, cosa que voy a decir que superó un poco nuestras expectativas, porque si había algo que queríamos hacer era hacerla, digo, sabíamos que queríamos hacer las jornadas, eso era seguro. El año pasado hicimos una jornada muy cortita de un día, que hubo muchos compañeros, pero que obviamente no hubo esta cantidad.
Así que les agradecemos siempre. Y al mismo tiempo poder remarcar que, bueno, que son además unas jornadas que no es el caso de Ernesto, pero sí en los paneles de mañana, que es una jornada que tiene muchos graduados de nuestra facultad y que habla mucho de cuál es la salida, cuál es la carrera que uno puede hacer después de la facultad. Así que bueno, quería resaltar eso y paso directamente a poder hablar un poco de Ernesto. Ernesto es profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland y director del Laboratorio Interdisciplinario de Ciencias Sociales Computacionales. Coautor de Fake News, Trolls y otros encantos, cómo funcionan para bien y para mal las redes sociales, junto a Natalia Arguete, ¿no? Es el coautor. Y al mismo tiempo me interesa también pensar en que, bueno, no es el primer panel que hacemos de fake news, digo, es una temática que no solamente este año ha estado muy latente, digo, quizás también porque digo, el trabajo que se hace a través de las fake news en las redes sociales es muy intenso, digo, es muy potente y es muy interesante hacer un análisis bien profundo de esa situación. Yo obviamente no voy a poder disertar mucho sobre el tema, para eso lo tenemos a Ernesto. Pero sí me interesa rescatar una cosita de este libro, que bueno, es además un libro que me interesa además, Ernesto, que nos digas dónde conseguirlo, dónde comprarlo, pero es un libro que tiene mucho ejemplo, que tiene mucha teoría y que los ejemplos que tiene además son muy actuales. Digo, es muy interesante pensar en cuál es el aporte que hace el libro para pensar en nuestro recorrido también a través de las redes sociales, ¿no? No solamente para la formación académica, sino qué uso y desuso hacemos. Por ejemplo, digo, redes sociales como Twitter, como Facebook, que son redes sociales, digo, que tienen mucha participación y mucha interacción, digo, ideológica muchas veces. Y voy a leer una partecita del libro muy, muy, muy cortita y ya le doy la palabra. Me interesa, digo, cuando iba leyendo me interesó mucho esta parte, que es no importa si las fake news son desmentidas, algunos minutos, horas o días más tarde. De hecho, su intención no es durar, sino lastimar. No conforman una estrategia informativa, sino un acto de bullying destinado a activar, movilizar y confrontar. Esto es solamente digo, un segmento muy acotado del libro, así que bueno, para que nos cuente mucho más al respecto, le doy la palabra a Ernesto Calvo. Gracias, gracias por venir al Zoom. Hacía tiempo no estaba en La Plata. Igual si se fijan en Washington, ahora estoy en el norte de la ciudad, al sur de Washington, más o menos a la misma distancia que está La Plata de Buenos Aires, hay una ciudad que se llama La Plata, porque Washington es ciudad hermana de La Plata, entonces tiene la misma estructura y tiene la misma lógica la ciudad. Así que es como si estuviera en La Plata todos los días cuando camino por ahí. Así que bueno, gracias por la invitación. Aprovecho, yo había consultado cuando Sofía me invitó, le había dicho justamente también que podía invitar a Natalia, somos como un tándem más o menos dispar, porque ella viene de comunicación y yo vengo de política, yo he ido haciendo migración hacia comunicación, ella ha ido haciendo migración hacia política, y en esa intersección hemos ido haciendo cosas que a mi juicio son interesantes. Siempre digo que digamos, si uno no tiene cierta diversidad genética en la teoría, salen teorías con cola de chancho. Entonces, el cruce disciplinario entre política y comunicación para mí siempre ha sido muy, muy estimulante. Eso también quiere decir que yo hablo un poco desde política y que la comunicación siempre desde política es un problema más de información y en el cual medimos cuáles son los efectos y pensamos mucho más desde los votantes. Y una cosa interesante que siempre hacemos como contrapunto un poco es que Natalia piensa siempre desde arriba, desde los medios, desde cómo se baja a los usuarios, y en política siempre pensamos desde abajo, como el consumo de los votantes, como las preferencias que uno tiene a nivel de usuarios afectan el modelo comunicacional. Entonces, en algún sentido, todo lo que les vamos a mostrar, todo lo que yo puedo hablar y que describimos en el libro tiene que ver con esta dinámica. Por ejemplo, una pregunta que estamos trabajando en estos momentos es en qué medida si los votantes y los usuarios están polarizados, los medios se polarizan, ¿no? Entonces, de nuevo, desde el punto de vista comunicacional, en general los medios se asume que tienen un encuadre, producen una agenda, producen cierto tipo de bajada de preferencias hacia los votantes y los votantes son receptores, ¿no? Los usuarios son receptores.
Si uno lo piensa desde el otro lado, desde la demanda, mucho de lo que se hace desde el análisis digital, de consumo digital, tiene que ver con, como por ejemplo, cómo los medios tradicionales procesan la información que viene de los usuarios. Si el New York Times tiene un dashboard, y en ese dashboard, por ejemplo, dicen que ciertos artículos se consumen con mucha más intensidad que otros artículos, tenemos que esperar que el New York Times empiece a cambiar su modelo de agenda, que empiece a cambiar lo que se llama gatekeeping, y que empiece a direccionar algunas, por lo menos de las notas, hacia aquellas cosas que tienen mayor consumo. La tensión entre prácticas profesionales y consumo de noticias, entonces genera modelos comunicacionales que son interesantes. Así que, en algún sentido, lo que les voy a mostrar son cosas que estamos haciendo experimentalmente desde los usuarios para entender cómo están entendiendo los medios de comunicación. Y entonces, en cualquier momento que les interese, si hacen preguntas o si interrumpen porque hay algo que prefieren que clarifique o que ahonde, digamos, me van avisando, porque como habíamos hablado al principio, este en verdad va a ser una charla de panel más interactiva antes que una presentación así más unidireccional. Así que interrumpan a piacere cuando sea necesario y así vamos viendo. Como decía Sofía, voy a compartir pantalla, así les voy mostrando algunas cosas. Como decía Sofía, en el libro y en el trabajo que venimos haciendo con Natalia Arguete, nuestro problema principal es cómo pensar la comunicación en este diálogo que hay de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y en ese sentido, cómo los usuarios procesan eventos, como por ejemplo eventos que pueden ser más o menos agresivos. A ver, quiero ver si cuando yo cambio ahí de pantalla se ve. ¿Ahora están viendo uno de audífono? Estamos viendo el esqueleto de tu presentación, digamos, faltaría poner para ver la presentación para dispararla. A ver. A ver un segundo. Sí. ¿Ven ahí? Ok. En verdad les voy a mostrar esto en lugar de empezar una presentación porque justamente la idea original medio cambió un poco por la cuestión del diálogo. Así que aviso por las dudas que si alguien quiere hacer una acotación, una pregunta o lo que sea, lo mandé también por el chat, pueden pedir la palabra por el chat y los desmuteamos. No estamos todos desmuteados para que no sea un lío de voces y ruidos de ambiente, así que pueden por ahí pedir la palabra y vamos avisando. Ok, entonces, imaginen que tenemos una noticia falsa, como por ejemplo esta. Esto es parte de un trabajo que hemos estado haciendo con Chequeado para tratar de entender cómo la gente interpreta las correcciones que nosotros llamamos adjudicación de noticias que son falsas. Y un poco van a ver que nos explica toda la dinámica de la diferencia que hay entre conectar con las redes sociales, interactuar con las redes sociales o hablar con las redes sociales, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan en el debate presidencial, hace ya un año, la verdad que este año ha pasado un poco veloz, pero en el debate presidencial, para los que no se acuerdan, hubo una serie de tweets que empezaron a circular que decían que Macri estaba usando un audífono, y eso se viralizó, ¿no? Entonces Chequeado sacó una corrección de esa noticia avisando que en verdad era falso que Macri utilizó un audífono. Nosotros queríamos saber qué pasa cuando uno hace una corrección y no simplemente cuando hay una noticia falsa y se corrige, sino qué ocurre cuando uno tiene una noticia falsa y uno la corrige como verdadera o uno la corrige como falsa. O sea, cómo se adjudica una noticia. Para poder tratar de entender no simplemente en qué medida la gente puede compartir noticias que son falsas, sino qué es lo que pasa en términos de interacción social y qué tipo de interacción tienen con los mensajes políticos cuando uno adjudica. Entonces, a menudo cuando se piensa en el proceso de redes sociales, perdón, en noticias en el proceso de fake news, la gente piensa fake news como si fuera un problema en el cual uno tiene una noticia falsa y hay que desmentirla, ¿no? Entonces, uno tiene una noticia falsa y hay que demostrar que esa noticia es falsa, porque en realidad la verdad, digamos, la falsedad ofende. No es que manipula, sino que ofende.
Lo cierto es que cuando se produce una noticia falsa, no necesariamente lo que se trata es de comunicar un contenido, ¿no? Eso que decía Sofía al principio, ponemos en el libro, la noticia falsa a menudo es una forma de bullying, da cuenta de que cuando yo produzco una noticia falsa, no necesariamente quiero que esa noticia se corrija. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy buscando cuando se produce una noticia falsa? Entonces hay dos cosas principales que nosotros analizamos. Una es, ¿en qué medida cuando la noticia falsa se presenta, lo que trata de hacer es activar políticamente, es enojar al oponente y activar al que le apoya? Entonces, yo pongo una noticia que, por ejemplo, dice que Macri tiene un audífono y no pongo que la noticia que Macri tiene un audífono porque quiero que la gente sepa que Macri está usando un audífono, sino que quiero que la gente se enoje con Macri, que es del campo propio, y que la gente que apoya a Macri se irrite y le dé un infarto, ¿no? La nota. A menudo las noticias falsas lo que quieren es producir la reacción en el otro en el cual se produce un daño simbólico, ¿no? No se busca que lo entiendan. Entonces, no importa si uno lo cree o no. Lo que importa es que la persona se siente irritada, ofendida y reacciona. Y cuando es el votante propio, se moviliza a votar, y cuando es el votante ajeno, se desmoviliza y se privatiza de la esfera social. Entonces, no sé cuántos de ustedes han sido bully en redes sociales, creo que todos en algún momento u otro hemos sido bully en general. De hecho, cada vez que he publicado un libro, lo primero que recibo en redes sociales son los ataques de bullying que vienen de la gente que no le gustó o de la gente que políticamente piensa que no se alinea. Pero bueno, todos hemos sido bully cuando estamos en redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Cierra la cuenta, deja de participar en redes sociales, empieza a cuidar lo que dice. Entonces, el efecto de las noticias falsas y de las agresiones a menudo es un cambio de comportamiento. Y no busca que la gente crea lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, lo otro que es interesante y que a menudo la gente no se da cuenta es que las noticias falsas no quieren necesariamente que cambie la idea que tiene la gente sobre un proceso, sino que se hable del tema. Imaginen, por ejemplo, no Trump, estamos en plena campaña electoral en Estados Unidos, y Trump todo el tiempo dice elementos que son, ¿no? Dice comentarios racistas y xenófobos, y ataca. Y ha levantado mucho el tema de la política racial en Estados Unidos. Entonces ahí uno piensa, bueno, cuando Trump dice algo que está racialmente cargado y que busca ningunear políticamente a los demócratas y atacar xenofóbicamente a sus oponentes, ¿qué es lo que está buscando? Lo interesante es que una vez que Trump dice eso, los demócratas hablan del tema. Entonces al hablar del tema, el tema racial aumenta en visibilidad electoralmente. Entonces, cuando uno tiene una noticia falsa, aun si el contenido no se cree, cambia la agenda de lo que se está dialogando. En la gran mayoría de los casos, cuando hay una noticia falsa, lo que se busca no es que la gente crea la noticia falsa, sino que la gente cambie de tema. Y se puede mostrar muy claramente que cuando uno cambia de tema, cambia la intención de voto, que es en verdad lo que ocurre. Que cuando se racializa la discusión en Estados Unidos, la probabilidad del voto para los demócratas y republicanos cambia. Entonces, a menudo fake news lo que busca no es, como yo decía, convencer, sino que lo que busca es activar. Entonces hicimos el siguiente experimento, ¿no? Perdón la introducción larga, pero sí se va entendiendo un poco cómo es que estamos pensando un poco todo este proceso. Tenemos este mensaje que creamos nosotros, en el cual decimos, porque Roberto Navarro no puso este tweet, sino que nosotros lo creamos a los fines experimentales, tomamos del contexto lo que ocurrió con el audífono, creamos un tweet que tiene todos estos contenidos, como para poder ver qué sucede con los que reaccionan. Lo pasamos por lo que se llama acá sujetos humanos, para asegurarnos que no hay daño, que es aceptable que uno ponga un tweet que tiene información falsa y que es aceptable que uno va a modificar esa información. En general, cuando la gente termina la encuesta, les avisamos que los tweets eran falsos y que fueron a los fines de la investigación para que ellos pudieran entender qué es lo que estaba pasando. Tenemos un tuit falso de Roberto Navarro que dice que Macri nos engaña, y entonces le pedimos a la gente que por favor nos diga si ese mensaje de Roberto Navarro que están viendo, si ellos lo retuitearían o lo favo o lo reply. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, cuando vemos a los votantes que están contestando la encuesta, los que votan a Fernández, 28% lo estaban retuiteando, 17% lo estaban fav y 11% lo estaban reply. Y cuando vemos a los de Macri, vemos que 11% estaban contestándolo y que solamente 6% fav y que 5% lo retuite. Entonces,
Entonces, esto es lo que uno tiene. Uno tiene una noticia falsa y el que es cognitivamente congruente la retuitea, el que es cognitivamente disonante no la retuitea. Y entonces, a partir de esto, uno dice, bueno, la noticia circula muy intensamente entre aquellos que lo favorecen. Acá es donde se pone interesante, porque después, entonces, le damos dos distintas posibilidades de solución a esto. La mitad de la gente que está en la encuesta lo mandamos al falso, la mitad de la gente que está en la encuesta lo mandamos al verdadero. Entonces, la mitad de la gente que está recibiendo la encuesta ve es falso que Mauricio Macri utilizó un audífono durante el debate, y la otra mitad es cierto que Mauricio Macri utilizó un audífono durante el debate. Y cuando hacemos eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquellos que votaron a Macri dicen que seguramente era falso, pues le preguntamos si lo creen, o que probablemente era falso, y hay muy pocos, 5%, que dicen que probablemente era verdadero o seguramente era verdadero. En cambio, notan que probablemente, seguramente falso, probablemente falso, probablemente verdadero y seguramente verdadero, se fragmenta la percepción de verdadero que hay entre los votantes de Macri, perdón, entre los votantes de Fernández, y no es que ellos descreen del mensaje, sino que lo que se produce es confusión. Y de hecho, muy interesante, la cantidad de gente que dice no sé es muy alta en Fernández, es muy baja en Macri. Entonces se produce no solamente el alineamiento cognitivo y político de que cada uno retuitea la información con la que está alineado, sino también la gente... ¿Perdón, hay alguien pregunta o...? No. No solamente aquellos que están alineados con el mensaje original lo retuitean y los que no están alineados no lo retuitean, sino que cuando se produce la corrección, los que están alineados con la corrección lo creen y los que no están alineados con la corrección no lo creen, los que están alineados con la corrección lo creen, los que no están alineados con la corrección no lo creen. Entonces, el mismo descreimiento de la corrección de chequeado se produce entre los macristas cuando se dice que el tuit era verdadero, que el que se produce entre los que votan a Fernández cuando se dice que el tuit era falso. Esto es lo que mucha gente discute cuando se produce el tema de fact-checker, que es el hecho de que uno corrige la información y sin embargo aquellos que están alineados con la información la creen y aquellos que no están alineados no lo creen. Pero acá es donde se pone para mí más interesante. Después lo que hacemos es preguntarles a la gente si, si retuitearían la corrección, ¿no? Entonces, a los que le mandamos que el audífono era verdadero, los votantes de Macri, perdón, los votantes de Fernández, 37% lo comparten. Contra 28% lo compartía el original. O sea que la cantidad de gente que comparte la corrección cuando dice que es verdadero es mucho mayor que la que había retuiteado el mensaje original. ¿Sabes? Entonces, 28% retuiteó el mensaje original que era Macri no miente, 37% retuitea la corrección es verdadero. Mientras tanto, lo otro que es interesante es que, si ven acá, 10% retuitea el es verdadero que va en contra de del votante de Macri. Entonces, solo 5% retuiteó el tuit original que decía que Macri nos miente. Pero aumenta un 10% cuando es corregido y dice que esto es verdadero. De hecho, si ustedes ven, todos los que reciben el mensaje de que la adjudicación es verdadera, retuitean más que en el mensaje original. No solamente los que estaban de acuerdo con la corrección, sino también los que estaban en desacuerdo. Interesante, si ustedes ven la corrección es falso, ven que todos se apagan. ¿Sí? Entonces no lo retuitean, los votantes de Macri que se alinean con el es falso que tenía un audífono, aumentan el retuiteo que tenían respecto del original. Pero igual están muy por debajo y están casi al nivel que es verdadero que. Y los votantes de Fernández, por supuesto, se apaga el retuiteo y el compartir. Entonces, se compartió mucho el original, se comparte mucho la adjudicación verdadero, no se comparte la adjudicación falsa. Esto nos dice que hay una simetría enorme entre verdadero y falso. Y eso también nos dice que cuando algo se comparte y se dice que es falso, apaga el diálogo en redes, lo cual tiene efectos que son interesantes. Porque cuando uno piensa en fact-checking, la mayoría de la gente lo que quiere es que se viralice la verdad. Pero si uno viraliza la verdad, en verdad lo que hace es aumentar la visibilidad del tema que el fake news está tratando de levantar. Dado que fake news no quiere cambiar de idea, sino que quiere cambiar de agenda, viralizar la verdad
es en verdad empujar el diálogo, el mensaje que está siendo producido por las fake news. Entonces, al apagar el diálogo, lo que se está haciendo es como si uno pensara un partido de fútbol, y en el partido de fútbol viniera el árbitro, y cuando alguien comete una falta, ¿no? Y le pega una patada al otro equipo, el árbitro viniera y fuera y le pegara una patada al equipo que propinó la patada originalmente. Agarra el jugador que hizo la falta y va y el referee le pega una patada. La mayoría de la gente cuando piensa la corrección de fake news y piensa lo que tiene que hacer un fact-checker, piensa que lo que tiene que hacer es ir y pegarle una patada al que propinó la patada. Viralizar el mensaje verdadero para tapar el mensaje falso. El problema es que al viralizar el mensaje verdadero, lo que hace uno es aumentar la circulación del tópico, de la agenda que se estaba tratando de establecer. Por eso no es lo mismo decir es verdadero y no es lo mismo decir es falso, y por eso no necesariamente viralizar la corrección es buena idea, porque viralizar la corrección es exactamente lo opuesto que lo que queremos hacer en la mayoría de los casos. Entonces, al poder distinguir y mandar el verdadero, mandar el falso, lo que podemos ver es en qué medida la gente reacciona a estos tipos de información y al hacerlo acepta la adjudicación y se comporta como tal que propaga la información. Viralizar la verdad significa que uno expone a un montón de gente a ese mensaje falso. Apagar el mensaje que era de fake news lo que hace es que la cantidad de exposición que uno tiene en las redes sociales cae significativamente. Noten que si uno usa el caso de Ofelia, que es también un tuit que inventamos, que es falso, también basado en un caso verdadero, un caso en el cual se acusó a Ofelia de no haber terminado el secundario y de cobrar 300 mil pesos. Entonces, la información del tuit corresponde con información de un caso que era un caso de bullying contra la diputada, y en ese caso de bullying contra la diputada se viraliza en una de las comunidades más agresivas de troles de Cambiemos, que lo trata de propagar justo después de la elección. De hecho, Ofelia, por su condición de joven, mujer y opositora a esa comunidad, ha sido blanco de muchísimos ataques. Entonces, tomamos ese mensaje, ¿no? Y lo ponemos, así como hicimos con Navarro, ponemos en la nata, también un tuit falso, por supuesto, esto es una cuenta que tampoco es una cuenta oficial, y entonces viralizamos, no terminó el secundario, patotea, y después vemos en qué medida ese mensaje es aceptado. Y como uno espera, el mensaje es propagado por la comunidad que vota Macri, no es propagado por la comunidad que vota Fernández, y cuando uno lo divide y a un grupo le da el verdadero y a otro grupo del falso, el que recibe el falso, que es de Fernández, retuitea la corrección para mostrar que es falso, el que recibe que es verdadero, en este caso el macrismo, retuitea que cree la corrección, que seguramente es verdadera, y una vez que uno tiene ese mismo tipo de efecto, puede ver que la corrección es verdadero, es retuiteada por muchos comparado con el original. Noten que la adjudicación es verdadera acá, es retuiteada por un 24% de los que votaron a Fernández, lo cual es un 6% más alto que el tuit original, que era un tuit de ataque a Ofelia. ¿Sí? Eso también quiere decir que, de nuevo, activar por es verdadero que produce mucha mayor propagación del mensaje que es falso que. Si uno quiere viralizar la verdad, uno utiliza el es cierto que, y si uno quiere apagar el discurso y el debate, uno utiliza el es falso que. Lo otro que es interesante que a partir de esto podemos ver es que es muy distinta la situación que se produce cuando uno engages, cuando uno conecta con la información en las redes sociales que cuando uno la ve. Hay una discusión muy interesante que en parte ha sido llevada adelante por Pablo Koski y por Michelstein, en el cual la discusión es si el consumo incidental de noticias importa. Eso quiere decir que la mayor parte de nuestra exposición hoy a noticias no tiene que ver con que nosotros entramos y leemos el mensaje, sino que estamos en las redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Instagram abierto, y va pasando la información, y al ir pasando la información, de pronto aparecen mensajes sobre las noticias, y es como si uno estuviera leyendo cientos de titulares. Y al leer cientos de titulares no tenemos información sobre el contenido, pero vamos siendo primados sobre los temas que están siendo discutidos. Entonces, el consumo incidental está empezando a tener un espacio enorme en la discusión en comunicación,
precisamente porque lo que plantea el consumo incidental es en qué medida la gente, aún sin quererlo, está siendo primada para entender ciertos problemas de agenda en el área comunicacional. Lo que nosotros estamos encontrando consistentemente es que la gente que conecta con el tweet, aquellos que retuitean, que reply, aquellos que comunican y comparten información en Facebook, están primados para procesar mucho más información. Entonces, una cosa muy interesante ¿cómo se llama? Que hemos encontrado, trato de compartir ahora otra pantalla, una cosa muy interesante que hemos encontrado está en otro experimento que hicimos con la Universidad de Maryland y con gente de, ¿cómo se llama? De San Martín, con el equipo de Natalia Arguete y con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hicimos lo siguiente. Quiero mostrar un resultado acá, ponerlo, perdón, acá. Hicimos lo siguiente. Agarramos a todo un grupo que estamos encuestando, ¿no? Y ese grupo podía depositar la confianza en otra persona. Depositar la confianza quería decir que podía invertir de 10 votos que le habíamos dado, podía invertirlos en su candidato. Los candidatos que eran invertidos para que otra persona los depositara valían doble, y cada uno de esos votos era una entrada a una lotería para ganar un iPad, ¿no? Hicimos esto en Argentina, en Brasil, en México. Entonces la gente sabía que sí. Sí. Ahí Martín levantó la mano para tomar la palabra. Perdón, pero en la virtualidad de levantar la mano así digital es una cosa. Sí. Martín, adelante. ¿Se escucha? Sí. Bien, la pregunta era por el ítem del Twitter de la Nata, que se le ve que tiene el simbolito de cuenta verificada. Sí. Y sin embargo no es una cuenta original. No, de hecho todo el tweet es falso. Eso lo aclaré. No es un tweet que creó la Nata, es un tweet a los fines experimentales, y por eso aclaré que cuando termina la encuesta que se hace online, a la gente se le indica que todos los tweets que vieron son tweets falsos, el de Ofelia, el de la Nata, el de Macri, todos los tweets que estuvieron viendo son falsos, porque lo que necesitamos justamente es que la persona pueda corregir el verdadero o falso el mismo tweet. Entonces, eso. Claro, la pregunta sería, ¿cómo darse cuenta si supuestamente ese es el instrumento de reconocimiento de una cuenta verdadera de una falsa? Si se puede falsificar así. Yo diría, la mayoría de las cuentas que operan como trolls son no verificadas, pero la mayoría de las cuentas son no verificadas. Entonces, en general, hay pocas cuentas que yo diría que tienden a ser de autoridades en la red que son verificadas. Yo diría que la mayoría de los usuarios no pueden ver si una cuenta es verdadera o falsa, salvo que la vea desde donde nosotros tomamos la data. Nosotros tomamos la data directamente del caño desde Twitter y podemos ver todos los perfiles y armar las comunidades y ver desde dónde están hablando. Cuando uno ve eso, uno puede discriminar cuáles son cuentas que están operando colectivamente, coordinadamente, para introducir ciertos temas. Ahora con la bonaerense, por ejemplo, o con Villa Azul, vimos operaciones coordinadas que fueron muy activas, muchas de ellas por troles, pero eso para el usuario es muy difícil de ver. Tanto las cuentas de Facebook como las de Twitter, cuando son falsas, tienen lo que nosotros llamamos huellas digitales, que quiere decir que tienen ciertas características que hacen que nosotros podamos identificar si son cuentas verdaderas o falsas y si están operando coordinadamente o no. Les puedo después contar algunas formas que se usan para identificar esas cuentas. Diría que el problema principal es que aún si yo les digo esta cuenta es falsa, es una cuenta colectiva que opera políticamente y cuyo objetivo es no transmitir la información, uno de los problemas más notables es que si yo les muestro un tuit de esa cuenta, igual va a producir la reacción física de enojo y el nivel de activación política que uno asume que está tratando de evitar.
Entonces, yo tomo una cuenta, por ejemplo, que es una de las cuentas líderes del lado de los trolls de Cambiemos, que es Atlantic Surf, que es conocida como Unsue. Es una cuenta no verificada, es una cuenta colectiva, que es operada colectivamente. Es una cuenta que interviene con mucho capital detrás, que tiene imágenes, videos, cosas que son preparadas. Yo sé que esa cuenta es una cuenta que opera políticamente y cuyo material no corresponde a una persona que está detrás, y sin embargo, cuando uno lo ve, no puede evitar reaccionar. La pregunta es por qué cognitivamente se produce eso. Pero después, si quieren, puedo retomar algunos de los elementos de huellas digitales que nos permiten definir cuáles están operando coordinadamente y cuáles no. Bien. Pero justamente a raíz de esto es que nosotros hicimos este experimento. Imaginen que yo les muestro un tweet, ¿no? Y les muestro un tweet y después les pregunto, ¿cuánto confía usted en su vecino? ¿Sí? Ese es el equivalente a lo que estamos haciendo en el experimento este que tienen enfrente. Que en verdad me doy cuenta que quedó la pantalla puesta ahí todo este tiempo, ¿no? El experimento que tienen acá enfrente lo que muestra es un caso en el cual les mostramos un tweet de Bolsonaro o un tweet de Haddad en Brasil. Los tweets son tweets muy agresivos que tienen que ver con coronavirus o tweets de colaboración, tenemos distintos tweets, y después le preguntamos a la gente si quieren compartirlo, le preguntamos cómo se sienten. Entonces, ven que acá hay una línea gris. Esta es la gente que vio el tweet y se enojó, pero cuando vio el tweet y se enojó, ya había invertido sus 10 votos. Esta es la gente en amarillo que vio el tweet y se enojó, y después tuvo que depositar los votos, ¿no? Entonces, la gente que primero vio el tweet y se enojó, cuando después le preguntamos el nivel de confianza y le pedimos que invirtiera sus votos, tuvo menor preferencia por invertir votos, aunque se duplicaban, porque desconfiaba que la otra persona los puede invertir. ¿Sí? Los que, en cambio, vieron el tweet y se enojaron, pero ya habían invertido, se ven absolutamente idénticos a los que ignoraron el tweet, tanto los que lo vieron como los que no lo vieron. ¿Sí? Entonces, a este grupo que está a la derecha, les mostramos el tweet, pero en lugar de que se enojaran y reaccionaran, simplemente lo ignoraron. Y este grupo que estaba a la izquierda, les mostramos el tweet, y después unos tenían que invertir y otros ya lo habían hecho. Los que les mostramos el tweet y tuvieron que después invertir, invirtieron muchísimo menos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la gente que enganchó con el tweet procesó la información y tuvo un efecto enorme. Y eso lo encontramos también en la data que yo les mostraba de verdadero o falso. O sea que conectar con el tweet y intervenir y hacer algo, por ejemplo, retweet, fav, ¿no?, compartir en Facebook, produce una activación emocional y política órdenes de magnitud más alta que el que ve el mismo tweet pero no engancha con el tweet. Y eso en Kahneman está muy trabajado como el problema del compromiso, el commitment. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando compartimos una noticia y al haber compartido esa noticia, asumimos que hay una carga que nos valida en esa noticia y por tanto quedamos sensibilizados para los tratamientos? Entonces lo que estamos nosotros detectando es justamente esta situación en la cual la gente que conecta y comparte la información que se le da, queda comprometida con esa información y es mucho más sensible a los tratamientos y es mucho más sensible a los actos de bullying, de agresión y a las noticias falsas. ¿Eso qué quiere decir? Eso también quiere decir que el consumo de incidentes de noticias tiene mucho menos efecto que el consumo de noticias en el cual uno intercepta, en el cual uno engancha, en el cual uno comparte, etc. Entonces, imagínense que ustedes están en su página de Facebook y van viendo noticias y hay una noticia que los enoja, pero no simplemente lo ignoran y pasan, y hay otra en la cual ustedes ya se enojan y aprietan compartir y esa noticia la comparten. El acto de compartir los prima a ustedes para que el nivel de crispación que tienen con el evento político aumente considerablemente. Y para que el nivel de sensibilidad que ustedes tienen al tratamiento de ese tuit aumente. Entonces, ¿qué es la noticia falsa? La noticia falsa es una noticia que permite ese tipo de engagement, ese tipo de conexión, que activa emocionalmente
y que al activar emocionalmente permite que uno quede sensibilizado al tema. Y que al quedar sensibilizado al tema, uno quede en posición, por ejemplo, de pensar que el problema es el crimen, Villa Azul, COVID, en el caso de Macri hubiera sido Tarifazo, Maldonado. Entonces, la forma en la cual uno intersecta con la información y activa esa información produce distintos tipos de circulación de la información. No para decir que todas estas, o cuáles son noticias falsas, sino para decir que tanto las noticias falsas como las noticias verdaderas activan cuando uno intersecta con esas noticias, y a partir de eso lo que vemos es un cambio en la percepción de cuál es la agenda, de qué es lo importante políticamente. Entonces, queda mucho en este momento para entender, no solamente desde el punto de vista de los actores, de los usuarios, de los votantes, cómo al ser activados por estas noticias estamos permeados para poder percibir la violencia, para actuar en la violencia, para darnos hostigados, agredidos, e interceptar en la política, sino también para ver cómo eso cambia a nivel de atención de los usuarios y, por tanto, lo que se llama gatekeeping, la decisión editorial de los medios. Lo que estamos viendo en este momento es cómo, en la medida en que los usuarios muestran cuáles son los niveles de consumo y las preferencias que tienen por distintos tipos de información, envían la señal a los medios periodísticos para que estos medios periodísticos también se polaricen, se muevan a la izquierda, se muevan a la derecha, se ocupen de ciertos temas, y que entonces la agenda quede también capturada por estas operaciones. Entonces, cuando uno piensa en las operaciones políticas y de troles, lo que uno tiene que pensar es toda la cadena de eventos. Aquella que tiene que ver con la construcción de la comunidad que interviene en política, aquella que tiene que ver con el nivel de activación de los usuarios, y aquella que termina con el cambio en las preferencias editoriales de los medios, y cómo entonces la agenda, aquello que está primado políticamente, se modifica. Cada una de estas instancias necesita sus propias pruebas. Entonces, con Natalia Arubete lo que hemos tratado de ir haciendo es ir cubriendo cada una de estas puertas para tratar de ver cómo opera a nivel de usuarios, cómo opera a nivel de, ¿cómo se llama?, de encuadre, cómo opera a nivel de medios tradicionales. En cada una de estas cosas hay distintos experimentos y distintos procesos de captura de datos. Así que si quieren, para no aburrirlos, podemos abrir un poco la discusión y entonces podemos ir viendo cuáles son un poco los intereses también de acá, los compañeros y compañeras que nos acompañan. Recuerden que pueden pedir por el chat la palabra si necesitan hacer alguna pregunta o algún aporte, y que además acá en el chat mismo están, Ernesto, también para que vos lo puedas chusmear, están haciendo un montón de comentarios y aportes también con respecto a bueno, el chequeo también de información, ¿no? Sí. Bueno, es interesante. Empiezo por eso de es simple. Siempre hay que verificar la fuente y nunca hay que creer en nada de lo que se lee o escucha sin verificarlo. Les doy acá la siguiente situación. Imaginen que ustedes son lectores conscientes y son políticamente tolerantes y están dispuestos a compartir información que está verificada y invertir el tiempo que se necesita para saber que esa puede ser verificada y que esa información no es falsa, y a partir de eso entonces circulan esa información. ¿Sí? Y al lado estoy yo, que soy un jodido, que estoy operando políticamente, y que agarro 300 tweets que están preparados y le doy like. Y entonces estamos conectados y pienso, bueno, veamos el muro de Laura, ¿no? Al costado. Entonces vemos el muro de Laura y aparece Ernesto, Marina, ¿no? Es la que puso la pregunta. Ernesto, Marina. ¿Sí? Entonces, noten que el acto de verificar la data resuelve el problema de ustedes ser los que propagan la información y les inhibe entonces la culpa de ser ustedes responsables por la polarización, por formas de agresión, por las formas de intolerancia. Pero no limita, sino que al contrario, magnifica centros de intolerancia, porque la gente que está poniendo las noticias son falsas y que está haciendo operaciones políticas no está realmente preocupada por si son ciertos o no. Entonces, el mecanismo individual de verificación, el mecanismo de responsabilización privada
de esa información, en realidad lo que hace es también ceder el espacio público a las formas de la violencia colectiva. Entonces, aquellos que están organizados colectivamente para intervenir y producir formas de agresión política en las redes sociales, en realidad ganan espacio en lugar de que ese espacio se achique. Entonces, es absolutamente... Pero el tema es que esa responsabilización de lo que comunica no limita la propagación de los contenidos falsos ni tampoco limita la exposición de nuestros contactos a esos contenidos. Es más, posiblemente termina con ustedes totalmente frustrados, enojados y puteando, porque mientras ustedes invierten el tiempo para que eso no circule y se portan como tienen que portarse, viene un jodido hijo de puta y viene y hace todo lo que ustedes no quieren y la verdad es que estoy re caliente, se levantó la concha de la y se me cuenta. ¿No? ¿Entienden el proceso mediático a través del cual lo que va quedando en las redes son los intensos y los borrachos? Son aquellos que están, digamos, dispuestos a jugar duro, a jugar y romper pierna, y aquellos que, digamos, lo usan como forma de descarga pulsional y se sacan la bronca de encima, y al mismo tiempo quizá la alimentan, pero no importa. Pero noten que el modelo de responsabilización individual tiene muchísimos problemas, porque el problema de las redes sociales no es administrar las decisiones individuales, sino administrar el proceso de circulación de información que es colectivamente producido. Entonces, por eso yo soy muy propenso a decir, cuando alguien ejerce formas de violencia sexista, xenófoba, racista, formas de intolerancia política, uno tiene que bloquearlo. Porque el acto de no bloquearlo implica no simplemente que uno lo deja pasar y no lo ve, sino que lo que uno hace es autorizar a esos individuos a que sigan propagando esa información a otros contactos. Y si yo lo ignoro porque me contesta en mi muro, pero está en mi muro, todos mis contactos lo ven en mi muro propagando esa información. Entonces yo paso a ser un conducto a través del cual la forma de la violencia se expanden en las redes sociales porque no lo bloqueé. Claro, ahí dicen, bueno, pero eso es intolerancia, ¿no? Eso es un acto de intolerancia política. ¿Qué pasa si, no? Y de hecho, mucho del trumpismo acá en Estados Unidos justamente hace gala de decir, bueno, ustedes son progresistas y qué sé yo, después van y bloquean al que piensa distinto. No, uno no bloquea al que piensa distinto, uno bloquea al que ejerce actos de violencia. Pero bueno, depurar las redes, podar las redes, implica poder definir también cuáles son las prioridades de discurso, de tolerancia y de comunicación que uno acepta para minimizar las formas de violencia y para garantizar condiciones de comunicación que sean democráticas. También estoy ahí, Dante y Sofía tienen la palabra, Dante primero. Adelante. No, sí, lo que me doy cuenta, sí, es notable ver cómo, o sea, de la fake news es loquísimo, uno quiere frenarlo y se te escapan, por las redes se te escapan, digamos, veo eso y cada vez hay más y más, es loquísimo, a lo que vos decís es total, o sea, trata de bloquearlo, pero sí, si las redes se te van por otro lado y tener fake news por todos lados, uno tiene que verificar varias veces la fuente, sí, eso pasa siempre, sí. Es interesante la charla, eso sí, interesante está el congreso, a pesar de todo, pero sí, es interesante, sí, aparte sí, nada, sí, pero sí, cuando hay lo que es como la fake news te cambia una elección, como, o sea, una encuesta te la dibujan y te cambian otro resultado a veces, bueno, gente cree, gente que no, pero bueno, nada, es lo que veo yo en las redes, por ejemplo, digamos, todo eso. Sí. Por eso es importante diseñar estrategias de intervención que sean efectivas y no simplemente que representen el enojo que uno tiene con ese tipo de información. Absolutamente. Claro. Exactamente. Hola, yo mi pregunta iba... Hola, Ernesto. Mi pregunta iba en torno a eso. ¿Cómo, bueno, si... Me parece súper interesante esto de pensar cómo desarticulamos estas lógicas que tienen, algunas lógicas que tienen las redes sociales con respecto a la construcción de noticias. Y mi pregunta iba en torno a
¿cómo las desarticulamos desde el lugar, como desde la comunicación institucional, digamos, de la comunicación de gobierno? Porque si bien a mí me parece súper acertado esto de, bueno, pensar que nosotros no contestamos noticias falsas porque alimentamos de alguna manera la circulación de las mismas y como generamos esta cosa que denominamos consumo irónico, ¿cómo desde la comunicación de gobierno podemos existir en esos espacios corriéndonos un poco de esa construcción? Lo digo hasta incluso como mi experiencia laboral, es muy difícil a veces salir del ataque de trolls, aun cuando estamos comunicando cosas, información objetiva de gobierno, datos que le pueden servir a la población, es muy difícil escaparse de esos ataques, y no sé si de esos ataques, sino desde la misma lógica, porque en la misma circulación de esa información, muchas veces la gente entra a discutir cosas que no tiene nada que ver con esa información inicial que se está dando. Absolutamente. El clima está precioso. Y a mí me parece que, en verdad, deberíamos ir al cine. Y ir a cenar, ir a charlar. Suena medio absurdo, pero lo que estoy diciendo es que uno de los principales problemas es que cuando una noticia falsa o un mensaje viene, lo que uno tiene que hacer es cambiar la comunicación a otra dirección. O sea que no podés ni dejar el espacio vacío, ni tampoco podés contestar con el tema. ¿Eso qué quiere decir? Cada persona que trabaja en gobierno, que está lidiando con formas de la violencia comunicacional, lo que tiene que tener es una carpeta de cambios de tema, como en la película Op, que cuando estaban hablando de pronto pasaba una ardilla y ¡ah, ardilla! Uno tiene que tener en carpeta una cantidad de agendas que permiten el cambio de dirección, que hacen que uno pueda obviarlo. El problema principal es, y esto lo vimos mucho en tiempos recientes, ahora que hubo varios ataques bastante intensos con el tema de la bonaerense Axel, una cosa que me llamó mucho la atención era cómo el gobierno de la provincia de Buenos Aires salía a decir todos con Axel y a aumentar la visibilidad del tema de la bonaerense y a subirse a la agenda mediática que estaba siendo propuesta por el oponente político. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que cambiar el tema. En comunicación, en teoría comunicacional, hay toda una discusión en la cual dicen que los políticos no hablan entre ellos. Se dice, no hablan to each other, hablan past each other. O sea que cuando en lugar de hablarse el uno al otro, hablan a otro tercero que está más allá de eso. ¿Por qué? Porque si vos hablas de un tema que beneficia al otro político, levantás la visibilidad y gana el otro político. Entonces, ningún político debería hablar del mismo tema porque cada uno debería hablar solo de los temas que lo benefician. Cuando un tema tiene mucha visibilidad, se llama salience, es imposible no hablar de ese tema porque parecería que fuera sordo. Entonces, si el tema que ocurre es que de pronto tenés una expansión del coronavirus en una villa, no hablar de ese tema es una locura. Tenés que ver cómo haces para lidiar con eso y cómo tenés un mensaje público que resuelve ese problema. Lo que es interesante es la diferencia entre aquello que uno tiene que hablar porque tiene mucha visibilidad, y entonces es importante, y aquello que uno tiene que hablar porque en verdad es una agenda que viene del otro lado y uno no sabe cómo responder políticamente. Entonces, cuando vos haces una pregunta, ¿no?, como la que estabas haciendo, y vos ves un debate presidencial, vos ves que los candidatos presidenciales empiezan a hablar de cualquier otra cosa, porque hablan de lo que los beneficia. Pero en las redes sociales pareciera que no estamos acostumbrados a hacer eso. Entonces, en la teoría comunicacional, lo que uno tiene que asegurarse no es simplemente que uno tiene una respuesta a un ataque, o que uno no tiene, o que uno evita ciertos temas de visibilidad, sino que uno tiene que tener una carpeta de temas que pueden tener alta atracción, que son lanzados en el momento en el cual uno tiene un ataque de trolls. ¿Se entiende? Eso también quiere decir que la gente tiene que aprender a administrar sus agendas para tener ciertos temas que son importantes y no lanzarlos todos al mismo tiempo. Pensemos en las agendas políticas como si fueran lanzamientos de Hollywood para películas de cine. No se lanzan todas el 24 de diciembre. Se arma un cronograma en el cual algunas van el 24 de diciembre, otras serán el 7 de enero, otras van el 3 de marzo. Cada una va con ciertos momentos en los cuales lo que se hace es justamente levantar agenda y moverla en cierta dirección.
En los lugares donde más inversión hay en redes sociales, lo que estamos viendo es eso, es la administración de los recursos de agenda propio para administrar de qué se habla. En Argentina, Cambiemos, en este momento hay una asimetría enorme, en la cual tiene mucho más inversión y tiene mucho más aparato y ha administrado mejor esa capacidad. Y si no, vuelvan a la data de redes sociales de los últimos 12 años del macrismo, y van a ver que en realidad Cambiemos era muy eficiente. Cada vez que había un ataque, desde Tarifazo hasta Maldonado, no hablaban del tema. Maldonado, los primeros 60 días, los primeros 35 días no hablan del tema. Y cuando ya toma un estatus público demasiado alto, ahí salen a discutir el tema Maldonado, tanto en los medios tradicionales como en las redes. Un mes tardó en que empezara a hablar del tema. Acá pasa cualquier cosa y al día siguiente el gobierno está respondiendo. Eso habla de asimetrías en inversión y en decisión para administrar las redes sociales. Ernesto, acá tenemos dos preguntas de Marcos Isla en el chat, que es, ¿cuáles son los momentos más álgidos de la activación emocional? ¿Y cuándo se es más permeable a la manipulación de la fe? Interesante. Digamos que no es solamente el tiempo, sino también los individuos. Aquellos individuos, digamos, en todo lo que se trabaja en teoría comunicacional, ser experto hace mucha diferencia. Uno queda curtido. La gente que tiene mucha información de redes, que actúa muy habitualmente en redes, empieza a entender un poco mejor los ritmos de las redes sociales y también empieza a quedar como un poco inoculado. Entonces la activación emocional en general es más intensa en aquellos que ocasionalmente intersectan con las redes sociales y además participan activamente, pero lo hacen ocasionalmente. Es muy parecido a lo que pasa con traders, es lo que pasa en general con toda la gente que desarrolla una sensibilidad experta, que es que queda inoculado a ciertos tipos de efectos. Entonces diría que uno es más sensible a la activación emocional, cuanto menos interesado está en política, pero más ocasionalmente intersecta con la política, cuanto menos información tiene y cuanto menos entrenamiento tiene para detectar los tipos de discurso que son característicos de las formas de violencia en redes sociales. Lo segundo que decías era... la segunda parte de la pregunta. Era, ¿cuándo se es más permeable a la manipulación? Y la primera era, ¿cuáles son los momentos más álgidos de la activación emocional? Sí, en cuanto a permeables a la comunicación, depende. Ahí, el primero, digamos, era más álgido, y en cuanto a permeables a la comunicación, en verdad son parte de la misma dimensión. Sí. Ernesto, otra cosa, quiero sumar que además somos 148 manijas, que vaya uno a saber qué número de Zoom somos en el día hoy, en esta hora tan tarde, así que bueno, obviamente seguir agradeciéndoles la presencia. Y otra pregunta es, bueno, en realidad es una apreciación de Mayra Rodríguez, me quedé pensando en los porcentajes respecto a las noticias falsas. También hay muchos retweets que se hacen de forma irónica o para desmentir esa noticia. ¿Se tienen en cuenta ese tipo de contenidos? Perdón, sumo una cosa sobre este aporte que me parece re interesante, es que muchas veces pensamos, ¿no?, como que las redes sociales se manejan de la misma manera que en la calle, ¿no? Como si yo llevara un cartel quejándome de la opinión de una persona, como si fuera lo mismo en las redes sociales, y en las redes sociales lo que logramos hacer es amplificar una idea con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Sí, sí, no, y también piensen en precisamente en esta línea. Todos hemos retuiteado o comentado un tuit en forma irónica. Pero cada uno de esos que hemos hecho van acompañados de 40 que uno de forma automáticamente simplemente le dio retuit o like o fav y que lo hizo circular. El motivo por el cual pasa eso es que el costo informativo de estar alineado es muy fácil y en cambio el costo informativo de disentir es muy alto. Entonces, para hacer un retuiteo irónico, tenemos que gastar considerablemente más tiempo que para hacer un retuiteo que no es irónico. Entonces, imaginen de nuevo lo que yo decía antes. Vemos la pared de mi amigo, y en la pared de mi amigo aparecen 20 tweets que están de acuerdo con lo que yo pienso, y uno irónico. Entonces, en ese comentario irónico, queda perdido en la masa de los otros comentarios. Entonces vos decías el cartel, ¿no? Con que uno va.
uno no va con un cartel identificando por un lado cuáles son sus posiciones políticas y por otro lado vamos validando consistentemente las informaciones que nos identifican como parte de una comunidad. Cuando yo, por ejemplo, bajo millones de... Nosotros estamos bajando cada día cerca de 40 gigas de data, de tweets, y aparte, digamos, otra considerable cantidad de información de medios de comunicación. Entonces, solo en Estados Unidos, piensen que cada día yo proceso 10 millones de tweets relativos a la campaña de Trump. Entonces, la masa de información domina completamente cualquier cosa que ustedes quieran poner como pero. ¿Vieron cuando uno va manejando en coche? No sé cuánto ustedes manejan, pero cuando uno va en la ruta en el coche, la mitad son unos locos de mierda, maníacos que van a 1000 por hora, y la otra mitad son unos pelotudos que la verdad no saben cómo manejar, van a 2 por hora. ¿No? A la velocidad que uno va, es como se mide cuál es el loco y cuál es el que va despacio. En las redes sociales, permanentemente, uno piensa que va a esa velocidad, pero como pasa en la ruta, a veces sos el loco que va a 2000 por hora, a veces sos el que va a 10 por hora mientras está mirando el teléfono. Entonces, todos estamos operando en lógicas automáticas y los momentos en los cuales tomamos conciencia de lo que hacemos son súper poquitos. No sé si contesté, Sofía, perdón, pero... Sí, me parece que sí. Leo rápidamente una apreciación de acá de Susana Martins que dice que, bueno, que por ejemplo en los tweets de Fernando Iglesias, ¿no? Que nos enojan tanto cuando lanza esas bombas que nos enojan mucho, y cómo el gobierno, bueno, discute si hay que contestar o no, porque no entienden la lógica de cambiar agenda, sino la de trabajar sobre la desactivación, porque hay buena parte de los políticos y políticas argentinos que creen en la verdad, y habla del espacio nacional y popular, ¿no? Y sumo, bueno, agradece la compañera que había preguntado lo de ¿cómo se dice? Lo de amplificar el odio. Florencia Riquel me pregunta, en este momento, ¿una buena estrategia sería informar sobre un tema de mayor importancia para la comunidad, tapando esa información? Estamos viendo de qué manera hackear la fake news, no sé si se acuerdan. Sí. Y para mí es la forma adecuada, sí. Para mí hay que aumentar los niveles de información de temas que son sustantivamente importantes y que activan y que no son los de las fake news. Noten que no es fácil, porque en realidad tampoco queremos leer cosas que no nos gustan o que no nos interesan. Entonces, encontrar algo que genere el nivel de actividad que a uno le interesa y que pueda taparlas es difícil. Les doy simplemente un ejemplo. En la bonaerense, acabamos de procesar la data de la bonaerense. La cantidad de mensajes que vienen de las dos comunidades opositoras más ligadas a Cambiemos es 2 veces el tamaño de la cantidad de información que tenemos procesada que viene de la comunidad afina al gobierno. Eso quiere decir que, si estamos hablando de 6 millones de tweets, tenemos, qué sé yo, como si uno dijera 4 o 2. De 4 millones a 2 millones. Eso quiere decir que desde el gobierno, si quisieran modificar la discusión sobre la bonaerense, tienen que generar el equivalente a una masa de 2 millones de tweets o más, que puede, en ese sentido, competir por el espacio comunicacional con el caso de la bonaerense. Entonces, uno, a nivel teórico, puede decir hay que cambiar la agenda, hay que modificar, hay que tratar de llevarlo, pero después hay que poder lograr generar la cantidad de información necesaria para que eso realmente compita con los fake news. Si soy honesto, podar las redes, saben que en todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Redes neuronales y desarrollo humano, cuando los seres humanos llegan a la adolescencia, se produce lo que se llama pruning, que es podamiento. Las redes en la cabeza, ¿no? Las neuronas, poda el cerebro y elimina redes que son muy ineficientes o capturan mucha información, que es la que tienen los chicos, y produce redes que son más delgadas y que son más eficientes en producir ciertos tipos de información. Eso que se llama pruning quiere decir que no todas las relaciones y todas las neuronas están operando a la misma velocidad y al mismo tiempo para producir los mismos resultados. A partir de la adolescencia necesitamos menos versatilidad para nuevas cosas y más capacidad de hacer bien lo que necesitamos hacer bien. Bueno, las redes sociales uno también tiene que pensar qué quiere decir el equivalente a pruning, ¿no? El transformar esas redes sociales por estructura y no solamente por circulación.
Por eso enfatizo mucho el hecho de que no solamente se puede competir con los trolls tratando de generar mayor información, y no solamente discutir con la violencia generando información que no es violenta, sino también uno tiene que pensar cómo vive en un circuito de redes sociales que está menos expuesto. En Facebook, por ejemplo, hay muchas comunidades que son comunidades cerradas, ¿no? En las cuales uno tiene la llave. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una comunidad para mujeres profesionales, ¿no? Que pantsuits, que se volvió muy activa después de la elección de Hillary Clinton, y que para pertenecer a eso necesitabas entrar por referencia, y te necesitaban admitir, y tenía, qué sé yo, 1 millón de personas. Pero si te portabas mal, te echaban de la red, digamos, te echaban del grupo ese en Facebook. ¿Eso qué son? Uno piensa, bueno, son áreas no democráticas. No, son áreas democráticas. Área democrática no significa que todos tenemos que estar hablando con todos todo el tiempo. Significa que tenemos que ser tolerantes del discurso y que tenemos que tener lugares y espacios en los discursos en los cuales podemos sentirnos cómodos, hablar de lo que necesitamos hablar, tener el tipo de retorno comunicacional que es importante, etc. Entonces, proteger la comunicación significa proteger la comunicación de los actos de intolerancia. Y eso en algún sentido también implica repensar cómo se ponen paredes dentro de la red que permiten preservar formas de diálogo que evitan que la gente se vaya de la red social porque no soporta las formas de agresión en lugar de encontrar un espacio en el cual puede participar la red social sin ser agredida. Entonces, eso a mi juicio necesita respuestas más estructurales y colectivas que simplemente la respuesta política ocasional de cómo se administra. Pero bueno, es todo claramente, es todo un problema que vas a saber si uno puede manejarlo. Hablaban al principio de la charla sobre la película de Netflix de las redes. Esa película para mí presenta algo que creo que todos los que trabajamos en este tema sentimos, que es que las redes son el nuevo tabaco. Que dentro de 20 años la gente va a hablar de los principios de las redes sociales como la gente hablaba del tabaco hace 20 años, como formas en las cuales la exposición a formas de violencia, de agresión, a la soledad, a formas de, digamos, de interacción compulsiva y de activación no saludable, medio narcótica, hacen que la vida social se torne extraordinariamente solitaria y agresiva. Entonces, bueno, en la película todo el tiempo se muestra, digamos, la angustia de los que crean estos mecanismos de interacción a redes, que se dan cuenta que para maximizar la cantidad de clics y la cantidad de activación que estamos teniendo, generan mecanismos que son adictivos y que no permiten una comunicación social que sea distinta. Posiblemente dentro de 20 años se discuta mucho en qué medida las compañías favorecieron formas adictivas de clic y de interacción social en lugar de tratar de favorecer algunos mecanismos de resguardo comunicacional que fueran menos violentos. Sí, también sumo ahí pensar, bueno, que de alguna manera también el objetivo tiene que ser que tiene que haber una regulación, ¿no? De alguna manera. Porque las reglas sociales dentro de las redes sociales son muy distintas a las redes sociales reales, muchas veces, ¿no? O sea, con esto que decías, digo, ¿cuántas veces se han dicho barbaridades sobre un montón de... no solamente de gente de la política, sino sobre figuras públicas que luego después en la desmentida han quedado absolutamente manchados por cuestiones que han sido ajenas a ellos y nada, y que después, ¿quién hace justicia, por así decirlo? Sabiendo que muchas veces también llegar a la justicia es un proceso difícil. Sumo una pregunta de Marina Álvarez, que es, ¿cómo se pueden usar para el beneficio propio estos trolls y fakes? ¿Es real que no importa si la publicidad es buena o mala mientras hablen de uno? Perdón, no escuché. ¿Dónde está? Perdón, hablo rápido. ¿Cómo se pueden usar para el beneficio propio esos trolls y fakes? ¿Es real que no importa si la publicidad es buena o mala mientras hablen de uno? Sí, no news is funny. Perdón, ¿cómo se pueden usar para el que quiere manipular políticamente o para el que quiere que no se manipule políticamente? No entendí muy bien si es cómo se pueden usar para el bien o para el mal. Para el no mal sé. Creo que es... ¿Eh? Hay un gris ahí. Si no, Marina puede poner en el chat y ahí lo leo. Creo que es muy difícil usar estas herramientas para el bien. Al mismo tiempo, es interesante que cuando uno piensa en las operaciones coordinadas políticas mediante trolls, es muy difícil pensar que lo que uno tiene que hacer es gastar
capacidad militante, seres humanos, gente, para lidiar con esos de formas que son más saludables de comunicación. Así que tenemos una discusión, yo creo, con muchos colegas sobre si contra los trolls hay que usar los trolls, o si contra los trolls hay que empoderar a las plataformas para que sean más agresivas en el depuramiento de cuentas. Es complicado, es un balance complicado. Pero diría que, en general, las formas de la agresión comunicacional no resuelven... No, es muy difícil utilizarlas para bien. Les pongo un ejemplo. Imaginen que estamos acá charlando y yo lo veo a Martín y lo insulto, ¿no? Y le grito, y lo maltrato. Una de las cosas más interesantes que estamos analizando estos últimos años es que el acto de mío de maltratar a Martín hace que yo lo odie a Martín. No que Martín me odie a mí, sino que el nivel de virulencia mío hacia Martín, como yo decía lo del compromiso, aumenta en la medida en que yo ejerzo actos de violencia contra Martín. Uno de los problemas principales de las redes sociales es que aquellos mecanismos que nos enervan, que nos hacen reaccionar y que nos hacen entonces ser agresivos con otros individuos, producen elementos paranoides por un lado y producen formas de la violencia nuestros hacia afuera que después nos inhabilitan para poder interactuar con esos sujetos. No sé si conocen ese chiste, la persona que pincha una llanta y está con el coche y entonces dice, ah, sí, voy a, no tengo gato, voy a ir a buscar el gato de Pedro que vive acá a 3 cuadras. Entonces empieza a caminar y cuando va caminando dice, ah, pero la última vez que estaba con Pedro, él pagó la cena, yo nunca le devolví la guita, así que seguramente no va a estar contento. Y encima yo voy ahora a pedirle un gato y dice, bueno, me va a maltratar, porque dice yo. Entonces llega, le toca el timbre, le sale Pedro y dice, Juan, métete el gato en el culo. ¿No? Entonces, eso que fue construyendo como discurso, eso en el cual va alimentando su propia paranoia y produce la reacción, cuando llega a enfrentarse con el otro, las formas de la violencia, no que genera la red hacia uno, sino que uno genera hacia la red, producen formas de paranoia que son muy difíciles de desarticular desde los sujetos usuarios. Entonces yo creo que lo que estamos viendo de la otra cara de los trolls es esa activación paranoide, enojada de los usuarios, que reaccionan a la violencia con violencia y que después gritan metete el gato en el culo y generan formas de violencia que van circulando que son muy difíciles de administrar. Entonces, a la pregunta de si se pueden usar para bien, viene el problema de que la activación emocional, negativa, de los usuarios hacia esa información falsa que genera formas de violencia, después tiene mecanismos de reproducción que no podemos controlar. Entonces, las noticias falsas tienen 25 shocks laterales que todavía estamos tratando de entender y procesar. Ahí, Ernesto, hay otra pregunta. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas, porque, bueno, en algún momento tenemos que ir. Y dejar un poquito para otros encuentros. Pregunta Jero Casas. Y en el aspecto legal, ¿existe algún marco jurídico que regule trolls, fake news, etcétera? No, yo soy muy descreído de los marcos de regulación como la regulación tradicional. Creo que, como vos decías, Sofía, hay algunas formas que se pueden implementar, pero requieren colaboración. Les doy un ejemplo. Yo estuve en Facebook el año pasado para presentar sobre el news sharing. Entonces, estábamos hablando sobre cómo procesar información de las noticias falsas para filtrar estas informaciones falsas. Entonces, ustedes piensen que uno tiene en Twitter 700 millones, 800 millones de tweets por día. Y que Facebook tiene de 5 a 10 veces esa cantidad. ¿Okay? Entonces, uno tiene que procesar de pronto 10.000 millones de mensajes de Facebook. Piensen en los números de los que estamos hablando. De esos 10.000 millones de mensajes que estamos procesando, uno piensa, ¿cómo hace uno para detectar información falsa en tiempo real? Porque no puedo volver 2 meses después a decir, che, esa información era falsa. Entonces, uno tiene que establecer un mecanismo de regulación que permita procesar miles de millones de piezas de información que están siendo publicadas en tiempo real. Entonces Facebook tiene un sistema que primero hay una computadora, un machine learning, que detecta a grandes rasgos cosas que son percibidas como falsas, que ya están preclasificadas. Después tiene un sistema de aprendizaje que trata de ir, digamos, seleccionando aquellos que son de alta probabilidad de ser noticias falsas y los va eliminando automáticamente. Y después aparecen ciertas cosas que son más discutibles, que van a un grupo humano, y si son más complicadas van a un sector más jerárquico, ¿no? Entonces uno tiene varios miles de personas que se ocupan de hacer el post-procesamiento
de estos tipos de mensajes. Imagínense que en esa situación aparece un desnudo clásico de una pintura renacentista, con un nene desnudo que está en una planta, y de pronto Facebook lo baja porque hay un desnudo de un nene. Y al otro día entonces sale en el New York Times o en, qué sé yo, Página, La Nación, qué sé yo, Facebook baja un cuadro clásico de pintura y lo clasifica como porno. O Facebook limita la libertad de expresión haciendo que sea. Entonces, imaginen el balance informativo de miles de millones de piezas de información que tienen que ser filtrada y esa línea delgada entre aquello que debe ser declarado como falso y aquello que debe ser declarado como parte del diálogo y de la libertad de expresión o del patrimonio cultural. Entonces, para regular ese tipo de cosas uno necesita ONGs, las plataformas, los gobiernos, operando coordinadamente. Y haciéndolo en tiempo real, como para que uno pueda ajustar a las estrategias que tienen los trolls, a las estrategias de desinformación, a todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor, que definen gran parte de lo que va a ser, noticias falsas a lo largo del tiempo. Acá ya se está haciendo de noche, así que prenda la luz. Entonces, la regulación es muy complicada en esta área porque necesita mucha inversión de capital y mucha inversión tecnológica. Y requiere, digamos, que mucha gente coordine muchas cosas en un tiempo muy acotado. Entonces, eso implica que necesitamos más que un acto de regulación, un acto de coordinación y reglas claras de intervención de las plataformas y oversight de parte de las ONG y del gobierno. Y también, por supuesto, definir algunos tipos de intervenciones que son eficientes y que funcionan y que deben ser implementadas por las plataformas y entonces ir estableciendo reglas de intervención en las redes sociales que sean eficaces. Pero fíjense que ya desde el punto de vista técnico, esto es una maraña, complicada. Como yo les decía, yo proceso una fracción pequeña de todo lo que se produce en información de Twitter en Argentina, Brasil y en Estados Unidos. Eso a mí me tiene todas las máquinas usando, o sea, mis máquinas están corriendo todo el tiempo. Estamos hablando, están bajando millones de tweets en tres distintas máquinas que están siguiendo distintas procesos políticos. Imagínense lo que tiene que hacer, gobiernos, partidos, ONGs y un sistema de regulación eficiente. Yo no logro conseguir en Argentina recursos humanos para delegar la mayoría de las cosas que tengo que hacer técnicamente. Yo tengo muchos diálogos con partidos, con organizaciones, con empresas que necesitan gente que haga data analytics. Yo no tengo gente en Argentina que pueda hacer data analytics a un precio razonable. Entonces, ¿cómo hacemos regulación cuando tenemos todas esas limitaciones? Es todo un problema. Perdón que me extendí. No, pero re interesante. Es interesante, porque uno a veces dice, bueno, regulemos, y hay un montón de cuestiones para tener en cuenta. Tienes toda la razón, el problema es cómo. Sí, total. Y acá María Gómez pide tomar la palabra, y ya con eso, hay un montón de preguntas más, pero ya no quiero que nos extendamos mucho, tampoco en el tiempo. Así que bueno, María, querés tomar la palabra y te van a desmutear. Ahí está. Hola, ¿ahora sí? Buenas tardes a todos y a todas. No, yo por ahí mucho de lo que quería preguntar me lo resolvió a lo último, pero también está como con esto de que vamos a tener que seguir formándonos, porque creo que es un área, lo que es la comunicación digital, es un área que como que medio que está en pañales, y como usted dijo, el profesor, que todavía esto no solamente es regularlo, sino que creo que hay una parte de investigación todavía muy profunda, que en Argentina todavía está muy, muy dejada de lado, ¿no? Para lo que somos los comunicadores, porque nosotros estamos por ahí, los más viejos, que están acostumbrados a moverse en otras ramas, y ahora tenemos que incorporar esto porque tenemos que desenvolvernos en lo que es las redes sociales, lo que es la comunicación digital y todo esto. Entonces me parece súper importante poder entender desde lo profundo cómo se mueven, ¿no? Y creo que tenemos un trabajo bastante grande, muchos comunicadores y comunicadoras, en poder empezar a capacitarnos, como fue en su momento todos que empezamos con
bueno, me voy un poco lejos, pero no, la ley Micaela, esto de género, que todos nos tuvimos que capacitar y todos tenemos que aprender. Creo que nosotros como comunicadores y como comunicadoras tenemos esa responsabilidad también de empezar a capacitarnos y más en profundidad de cómo se va manejando esto, porque esto es futuro y esto va a ser una herramienta súper importante en nuestro trabajo. Así que no, nada, quería eso y nada, la pregunta que tenía, que era cómo se resolvía el tema de las leyes y todo, ya la resolvió. Así que muchas gracias. Gracias. Qué bueno que sería celebrado. Gracias. Sí, aclaro respecto de esto último. En todas estas áreas estamos aprovechando la división del trabajo, sinergias. Yo decía, yo hago mucho de mi trabajo con gente de comunicación, con gente de política, con gente de sociología, y cada uno trae distintas cosas sobre la mesa. Entonces, yo aprendí una barbaridad del trabajo de comunicación que hacen Natalia Arguete, que hace Silvia Weisler, que hace Mitchell, que, digamos, toda la gente de comunicación, yo aprendí una barbaridad, y claramente no tiene que ver esa con la parte técnica, digamos así. Del mismo modo, en general yo contribuyo data, estadística, política, a nuestros diálogos con ellos. Entonces, mucho de lo que se necesita acá no es que todos aprendan todo, sino que se formen buenas sociedades, donde, digamos, los distintos, digamos, la alta capacidad y recursos humanos que tenemos en teoría comunicacional en Argentina, sean aprovechados con buenas sociedades, con gente que tiene los instrumentos técnicos como para buscar la data, como para procesar, y entonces formar ese tipo de sociedades que en realidad permitan hacer muchas de estas cosas. Entonces, yo no espero que dentro de 15 o 20 años, como ya se produjo la transición digital, todo el mundo sea un clon que esté conectándose en la computadora y bajando la data y procesándola. Hay gente que le gusta Sudoku, así que yo bajo la data. Hay gente que piensa la data de distinta forma, entonces uno arma buenas sociedades. Así que eso para decir que yo no soy jacobino respecto de todo esto, no me parece que haya una forma de hacer lotería comunicacional que requiere la data. Sí creo que se necesitan sociedades con gente que maneje la data, que si nosotros no manejamos la data, maneja Twitter, la maneja Facebook y la manejan los ingenieros. No hay forma de tener control sobre lo que pasa socialmente en todos estos eventos si uno no tiene control sobre la data. Entonces uno necesita buenas sociedades que permitan control sobre la data y también discusión de las teorías. Bueno, desde ya, obviamente, agradecerte, Ernesto. Yo pienso que fue una charla súper interesante, que fue una charla que además siempre hemos hecho como charlas un poco distintas con respecto a fake news, y esta charla fue como para entender específicamente cuáles son todos esos tecnicismos y esos pequeños hackeos que le podemos hacer a las fake news, que hay mucho para aprender, obviamente. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Si quisiéramos publicar. Antes, como no se podía ir a la librería, si estaba solamente en versión digital. Ahora siglo XXI ya se está distribuyendo en las librerías en todo el país. Así que gracias por el interés y por la propaganda. Y mucho de lo que estamos haciendo también con el equipo de Natalia en San Martín, perdón, en UNCE, en Quilmes, y mucho de lo que estamos haciendo con la gente de San Martín y lo que estamos haciendo acá en Maryland, lo estamos en general posteando en ResearchGate, en Google Scholar, en los lugares que uno anda todo eso. Así que, como siempre que se hace este tipo de charlas, siempre ofrezco, tenemos más data que gente que pueda hacer cosas con esa data, y tenemos más data y problemas a resolver que problemas resueltos. Así que siempre está eso disponible. Nosotros, a todo el que pide data, se le distribuimos. Y como decía, juntamos tanta data que claramente el problema no es ser amarrete con la data, sino hacer algo con ella. Así que tanto desde el punto de vista de formación de recursos humanos como de intereses específicos sobre cualquiera de estas cosas, no tengan prurito en mandar un email y pedir. Buenísimo, Ernesto. Te aviso que hay mucha gente felicitándote por el video de fondo que tenés. Quiero decirte que la gente se dio cuenta como yo. Y que bueno, nada, muchas, digo, muchos
digo, muchos cariños también ahí en el chat, digo, mucha gente agradeciendo la charla, así que bueno, muchas gracias Ernesto por darnos esta oportunidad de conversar con vos, y nos vemos mañana a las 14 horas para el panel de estrategias en marketing digital, que los esperamos, las esperamos ahí, que voy a mandar el link por correo también para que puedan sumarse. Así que bueno, muchas gracias a todos, todas y todos. Gracias Sofía, gracias Martín, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, muchas gracias.